El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta a las y los jóvenes que integran el Cabildo Juvenil 2022 a través de un ejercicio que, por medio de la Comisión de Asuntos de la Juventud del Ayuntamiento, incluye e impulsa una perspectiva en la atención de los asuntos públicos de prioridad para esta población y contribuirá a la creación de soluciones en la ciudad de Querétaro. Al encabezar el acto al interior del Centro Cívico de Querétaro, el alcalde cedió la palabra a la presidenta municipal del Cabildo Juvenil 2022, Ana Paula Cervantes López, quien agradeció la confianza que el ayuntamiento con este ejercicio depositó en dicho sector para plantear perspectivas problemáticas y alternativas de solución a situaciones. En su oportunidad, María del Carmen Presa, regidora y presidenta de Asuntos de la Juventud, explicó que luego de un ejercicio de capacitación por parte del ayuntamiento, realizaron mesas de diálogo de las que surgieron alternativas de proyectos para la atención de problemáticas relacionadas con temas como el embarazo adolescente, la prevención de la violencia, la erradicación del acoso en el transporte público o la preservación de los espacios comunes. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.